Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Lick. Buenas noches, un gusto. Buenas noches, Karina. Buenas noches y bienvenidos todos una vez más. Un gusto nuevamente estar en esta sesión. Vamos a continuar desarrollando el nivel que estamos próximamente a concluir. De hecho, este tema más bien es un repaso, porque este tema ya lo estuvimos viendo. Y podría ser que agreguemos algunas cosas. El tema que corresponde hoy, pues ya se dieron cuenta, es continuación a las tablas, que es modificar los datos de una tabla. Y se muestra este ejemplo. Por ejemplo, información dice de amigos y amigas, ¿verdad? Y pareciera una agenda, como parecieran como datos que algunas veces en un teléfono móvil los encontramos cuando vamos a guardar un contacto, ¿verdad? Entonces, de alguna medida, en algún momento se quisiera modificar los datos existentes o introducir datos nuevos en esa tabla. Podemos teclear directamente los nuevos valores en ella o bien podemos utilizar un formulario de datos, que el formulario pues ya también lo vimos en un tema anterior. Para modificar la estructura de la tabla, pues aquí están todas las opciones, ¿verdad? Ahí están las opciones que en algún momento pues vimos cómo funcionaban. Aquí tengo pues el archivo que se puede descargar de la plataforma para poder practicar. Y tenemos pues los mismos datos de 15 vendedores con 3 meses. Para que ya sabemos que esto no es una tabla, es un rango de datos que lo podemos convertir en tabla. Se convierte de tres maneras. Puede ser que nos vayamos a la pestaña Insertar tabla. Debemos estar ubicados dentro de cualquier celda de este rango de datos. O que presionemos el atajo Control Q, tal como lo dice ahí, o que presionemos Control T. De cualquiera de esas maneras, nos va a mostrar este cuadro que se llama crear tab. Verificamos el rango, ¿verdad? Automáticamente lo detecta que el rango es desde B2 hasta E17. Se deja activada la casilla de la tabla tiene encabezados y presionamos aceptar y ya pues nos hemos dado cuenta que se ha hecho la tabla porque se ha activado la pestaña diseño de tabla. Hay otra manera, dice acá, en la pestaña inicio, en la categoría de estilos, en el grupo de comandos, dar formato como tabla y allí pues también podemos insertar algún estilo. O simplemente nosotros también podríamos personalizar, ¿verdad? Y digamos que no queremos como ningún estilo disponible. Entonces nosotros podríamos personalizar, decir, vamos a personalizar algún elemento de tabla. Aquí está la vista previa de toda la tabla, primera franja de columnas, segunda franja, última columna. El elemento que nosotros quisiéramos cambiar. Última celda de totales, acá dice el formato.
Y aquí es donde nosotros personalizamos, ¿verdad? Y decimos, ah, queremos tal vez un borde como este estilo, un color, tal vez un este verde énfasis 6, oscuro 25%, en el contorno, por ejemplo. Y el relleno. Podemos decir que el relleno sea como este, por ejemplo. Eso es si nosotros quisiéramos personalizar, ¿verdad? Y aquí le ponemos el nombre del estilo que nosotros estamos personalizando y le decimos, celda de totales, por ejemplo. Si queremos, podemos establecer como estilo de tabla predeterminado para este documento. Al presionar aceptar, vea, aquí está la vista previa. Esto es lo que nos va a cambiar en el caso que nosotros apliquemos este estilo. Presionamos aceptar y se ha incorporado a los estilos. Aquí aparece la personalizada. Estos son los predeterminados y esta es la personalizada. Entonces, pues pareciera que no tuvo cambios. Porque en el estilo personalizado, yo lo único que hice fue cambiar una celda de totales. Pero nos hemos dado cuenta que sí lo ha convertido en tabla porque ya nos apareció la pestaña tabla. Y si activo la fila de totales, entonces aquí aparece, vamos a ver. Ya tiene la personalizada, solo que no me lo. Apareció. Bueno, lo tengo aplicado, pero no sé por qué no lo está mostrando. Esto ya lo habíamos visto, que tiene más funciones que no son solo suma, que decíamos que era una de las ventajas que nosotros podíamos tener más a la mano o más rápido, que podemos tener no solo sumas, sino promedios, valores máximos, valores mínimos. Bueno, voy a aplicar otro estilo. Vamos a aplicar, por ejemplo. Voy a volver a borrar, voy a ir a iniciar y voy a presionar este borrador que dice borrar formatos. Ah, pero es que tenía que ser. Lo borró. ¿Dónde estaba ubicada en la celda? Vamos a seleccionar todo. Y bueno, borrar formatos. Recuerde que si tampoco queremos que se comporte como tabla, igual hay una opción aquí en diseño de tabla y se presiona donde dice convertir en rango. Y la pregunta es si deseamos convertir la tabla en un rango normal, es decir, que se vuelva como estaba. Entonces esto ya no se está comportando como tabla. Entonces, si yo quisiera entonces aplicar un formato como tabla, veamos. Voy a presionar Control Z otra vez, solo quiero. Vamos. No logro ver ese cambio. Ok, aquí me lo vuelve a poner porque antes ya la tabla originalmente tenía la fila total. De ser tabla, tenía este dato. Entonces, claro, al ser tabla, pues ya convierte este dato como si esto también fuera parte de un dato. Voy a presionar Control Z.
Y voy a quitarle esta fila de total. Recuerde que esto tiene total, pero ya no se puede desactivar porque ya no es una tabla. Aquí lo que toca es simplemente, si ya no quiero así la fila de totales, pues ya trabajar lo normal o de forma básica. Seleccionar toda la fila, clic derecho, eliminar, como ya de manera normal. Vamos a consultar aquí algunos otros o algunas otras ventajas que podemos tener. Ya se dieron cuenta entonces que si yo quiero aplicar algún tipo de estilo, ya están predefinidos. Ahí ustedes van probando las personalizadas, los elementos, pueden probar todos los elementos que se pueden cambiar para que les pueda funcionar. Y digamos, podemos quedarnos este estilo, por ejemplo. Y ya no tenemos que ir a hacer como varios pasos, ¿verdad? De que desde aquí ir a cambiar la letra. Bueno, si queremos cambiarla, igual se puede. Ya no tenemos que ir como fila por fila aplicando relleno, aplicando filtros, o sea, ya no hay un paso a paso, o más bien nos ahorramos varios pasos para aplicar un formato a las tablas. Esa es una como de las primeras ventajas, ¿verdad? Que ya hay estilos predefinidos que se pueden aplicar. Ya vimos también que si queremos agregar, por ejemplo, nueva información, vendedor 16, vean que me doy cuenta que ya es parte de la tabla porque estoy viendo el controlador de tamaño que antes está aquí, lo cual indicaba que hasta allí llegaba la tabla, pero cuando yo quiero agregar otro dato, automáticamente es un elemento que es parte de la tabla. Llenamos, ¿verdad?, algunos datos. Y lo mismo pasa acá. Si quiero agregar otro mes, que ya lo habíamos visto también, igual lo agrega, solo que vamos a ver. Voy a ver, voy a eliminar esta, lo voy a hacer así de manera intencional. Voy a eliminar. Lo que pasa es que antes había una columna que tenía, ya se le había aplicado un formato diferente. Entonces, por eso no me adoptó el formato que tiene de las columnas de al lado. Entonces, por eso eliminé las columnas que teníamos, por si también había alguna otra columna que tuviera un formato diferente que no nos diéramos cuenta. Entonces, lo eliminé para que me adoptara el formato de las columnas anteriores. Y aquí, por ejemplo, como lo que hacemos es aplicar siempre la función aleatorio para no estar escribiendo tanto número, entonces digamos, voy a generar un aleatorio entre 1000 y 2000. 1000 y 2000. Y si se fijan, ahora ya no fue necesario. Ok, Claudia, gracias por comunicar. Complicado esto, ¿verdad? Porque hay que también atender las cuestiones laborales, pero qué bueno que por lo menos pues se ha unido a pesar de que tiene otras actividades. ¿Se dieron cuenta? Yo solo presioné Enter. Lo hice en una ocasión anterior que seleccioné el rango, hice la fórmula y presioné Control Enter.
sino que la ruta, a ver, ¿cuál exactamente, Rosa? ¿La de insertar tabla? Ok. Tenemos el rango de datos, ¿verdad? Y nos vamos aquí a insertar. Aquí me aparece inactivo, porque como ya es tabla, ¿verdad? Ya es tabla, entonces por eso me aparece inactivo, pero cuando no sea tabla, esto le va a aparecer activado. Voy a seleccionar otra vez este rango. Me voy a ir aquí a diseño de tabla. Lo voy a convertir en rango para que me aparezca activada la opción de insertar tabla. Voy a convertirlo en un rango normal y lo que voy a hacer es que voy a copiar esto y me lo voy a traer como para acá, digamos. Aquí lo voy a pegar. Aquí se me están moviendo los números porque no he desactivado la función aleatorio.entre de esta columna. Entonces, esto simplemente es un rango, no es una tabla porque no aparece en la pestaña. Si quiero que ese rango de datos sea una tabla, voy a insertar tabla. Y aquí, pues, usualmente solo presionamos aceptar, ¿verdad? Para que se quede activa la casilla de que la tabla tiene encabezado. ¿Sí lo puedo encontrar, Rosa? ¿O si era eso exactamente lo que me preguntaba? Voy a desactivar esta función aleatoria para que los números queden ahí fijos y no se muevan. Los copio. Clic derecho, pegar solo valores para que ya no se estén moviendo. Y lo mismo voy a hacer aquí, para que no se estén moviendo los números. Copio y le doy un pegado de valores. Entonces, esto es una tabla y esto no es una tabla. Entonces decíamos, esos son los beneficios que tenemos. Si yo, por ejemplo, aquí escribo M5, y escribo allí. Ah, ok. Ok, está bien, Rosa. En algunas ocasiones sí les ha pasado o nos ha pasado de que cuando nos quedamos trabajando junto, justamente en la columna o fila o celda después del formato anterior, aunque no tenga la opción de tabla, suele adoptar el formato anterior y eso a veces nos pasa, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, nos sigue adoptando, ¿verdad? El formato. Aquí nos sigue adoptando el formato. Si, por ejemplo, y esa fue la tendencia, mire. Dejémoslo así porque yo simplemente lo que hice fue un relleno y lo que fue haciendo, esto ya es como tema de relleno, pero ya usted entiende el comportamiento y qué fue lo que pasó aquí. Porque como lo que hice fue arrastrar, entonces agarró una tendencia entre este 2000 y este 1200. Entonces le redujo a todos los números, les redujo 800. Entonces, por eso nos fue haciendo ese comportamiento, ¿verdad? Esa fue una tendencia que, pues, ya la hemos visto. Y la diferencia que podemos notar acá es que si yo le pongo M5, bueno, acá sí tendría que ir como rellenando, ¿verdad? Los números. Yo aquí le puse como igual, números aleatorios. Aquí igual puedo hacer eso, pero les repito, ¿verdad? Si yo aquí aplico una fórmula, basta con que se escriba una sola vez y presionar un simple enter
Porque si ven, esto ya es parte de la tabla y ya nos lo llena, ¿verdad? Ha rellenado, a ver, solo quiero revisar algo aquí en archivo, opciones. Quiero revisar algo acá, dice. Fórmula datos avanzada. Permitir arrastrar y colocar el controlador de relleno y la celda. Pues sí, está activo el relleno rápido. Algunas veces cuando ustedes noten como comportamientos o quieren ver como comportamientos diferentes, hay que venirse a esta opción para revisar alguna. Yo quería venir a revisar esto. Esto de permitir arrastrar y colocar el controlador de relleno y las celdas está activo. Y también quería revisar esto de relleno rápido automático. Porque algunas veces nos encontramos en equipos porque, y con los totales, porque no se aplicó a todas las columnas anteriormente. Ah, porque la manera predeterminada de cuando se activa la fila de totales solo nos da una, esa es la predeterminada. Porque ya no sé si se refiere a eso, lo voy a volver a hacer. Va, digamos aquí no tengo la fila de totales. La voy a activar, la fila de totales. Su comportamiento predeterminado es este, que solo nos va a dar el total de la celda. Y nosotros vamos a irlos poniendo acá. O sea, nosotros vamos a ir poniendo la suma en todos. Lo que pasa que, como decíamos antes, puede ser que a lo mejor no en todos nosotros queramos la suma. Podríamos querer otro tipo de función. No sé si esa era su pregunta y le aclaro su duda. Comportamiento predeterminado es hacer el total en la última celda. Y ya luego nosotros vamos aplicando las operaciones que nosotros necesitemos en cualquiera de las columnas. Depende de lo que elegimos. Exacto, Lidia. Exacto. Porque de pronto, vaya, aquí tenemos una suma. Yo ahorita en todas le elegí suma. Y esa es como una de las ventajas que tenemos, ¿verdad? Que no solamente podemos aplicar suma, sino que también todas las funciones que aparecen acá, incluso más funciones, si nosotros quisiéramos. ¿Ok, Lidia? Muy bien. Qué bueno. Ya, borrar estos números para que no se me estén cambiando. Más bien los voy a copiar y pegar, solo los valores. Entonces, se nota la manera. Por ejemplo, digamos, digamos que aquí me voy a quedar aquí en el mes 3, por ejemplo. Voy a presionar clic derecho y dice insertar. Ah, es que columnas de la tabla a la izquierda, dice. Insertar columnas de la tabla a la izquierda. Vea cómo dice su opción. Y se inserta una columna a la izquierda donde me quedé. Vamos a ver aquí cuando inserto en el mes 3. La opción es diferente. Esto no es tabla. Y cuando hago clic derecho y quiero presionar insertar, me muestra otras opciones. Que si quiero desplazar celdas hacia la derecha o hacia abajo, o quiero insertar una fila o quiero insertar una columna. Aquí tengo opciones en el rango de datos. Y se fijó que acá solo tenía una sola opción. Me decía que si quería insertar
columnas de la tabla a la izquierda. Entonces, insertamos, por ejemplo, y aquí podemos tener cualquier valor. Aquí voy a llenar cualquier cosa. Y lo voy a dejar hasta acá. Podríamos también insertar acá. Digamos que me ubico aquí en el vendedor 10. Hago clic derecho, insertar. Lo que quiero que vea es la diferencia de las leyendas, ¿verdad? Queremos insertar columnas de la tabla a la izquierda o fila de la tabla arriba. Voy a insertar una fila de la tabla arriba y me ha insertado la fila. Yo presiono clic derecho acá, estas opciones ya son diferentes. Y me dice qué quiero insertar, o solo quiero hacer un desplazamiento, o quiero insertar filas y columnas. Entonces, hay una diferencia en cuanto a la inserción. Y digamos que yo aquí pongo vendedor 17. Y digamos que este mes 22 lo tomó porque vea que agarró como una serie, como un patrón, que después del 2 lo puso otro 2, ¿verdad? Otro un mes 22. Entonces, si quisiéramos nosotros mover, digamos que yo quiero mover esta columna, esta al final. Entonces, lo que hacemos es simplemente nos ubicamos como en el borde de esa columna seleccionada, y si ustedes se fijan, se va moviendo una barra que yo puedo llevarla e insertarla donde yo desee. Entonces, como yo la quiero al final, pues la dejo allí, ¿verdad? Entonces, de manera bien sencilla, se ha movido todo el dato. Digamos que me ubico en un encabezado donde no es tabla y simplemente me selecciona la celda del encabezado. Cuando estoy en una tabla, me selecciona, si me ubico con esta flecha, si ustedes observan, tenemos este puntero que es el normal, el de la cruz blanca gruesa. Cuando nos ubicamos un poquito al borde superior, nos aparece un puntero con una flecha negra pequeñita, que si hago clic así, selecciona toda la columna. Y esa es otra de las ventajas que tenemos al tener tablas, porque en este tipo de rango yo tengo que hacer la selección arrastrada o con las teclas de método abreviado para seleccionar. Así puedo seleccionar. Entonces, es un poquito más difícil que venir y decir, ah, me ubico, busco el puntero y solo hago clic en el encabezado y ya me selecciona todos los datos de esa columna. Digamos que a este vendedor 17, vean. Igual, yo lo quiero mover de lugar y vean, se va moviendo. Este vendedor 17 lo quiero mover al final y se me ubicó al borde, se va moviendo, si ustedes observan, una línea horizontal que va indicando a dónde la voy arrastrando, a dónde quiero dejar ese registro y puedo moverlas fácilmente. Para mover la columna solo con tabla se puede. No, no, también podemos así. Esto no es tabla y esto. La diferencia está en que la selección es un poco más fácil. Pero si yo, por ejemplo, quiero mover este mes 3, selecciono todo el mes 3 y la muevo igual. Me ubico al borde de la selección y si ustedes se fijan, esto me permite, esto también me indica que yo estoy moviendo. Y yo lo muevo para allá. Pero ya vio cuál es la diferencia. Me deja el hueco. Yo tengo que venir a ajustar y venir. Ah, digamos, imagínense que aquí yo no podría eliminar la columna porque tengo una tabla arriba, entonces yo no puedo venir a hacer esto, eliminar columna, porque yo necesito esta tabla, que esto no es tabla, por cierto, pero no quiero que se afecte la de arriba, entonces tengo que, o sea, el proceso es un poco más largo, porque si se fijó, cuando yo cambié la columna de una tabla, automáticamente se ajustó.
Y en esto que no estable, sí lo movió, pero no se ajusta. Yo tengo que hacerlo manualmente. Lo mismo pasaría, no sé si a eso se refería Álvaro con su pregunta. Sí, porque vaya, digamos aquí, ¿qué tendría que hacer? Ok. Ven ustedes que yo aquí inserté otro vendedor y perfectamente lo moví y al parecer, o sea, chévere, quedó bien. Si yo aquí quiero insertar un vendedor, lo puede hacer de varias formas, ¿verdad? Ya sea haciendo clic derecho, insertar toda la fila, pues perfecto, toda la fila se le debe insertar. O simplemente seleccionar la fila completamente haciendo clic sobre el número y lo mismo, ¿verdad? De insertar y se le inserta la fila. Entonces dice usted, vendedor 17. Pero ese vendedor hay que cambiarlo, que no va ahí, ¿verdad? Sino que hay que moverlo. Entonces, selecciono, me ubico en el borde de la selección y digo eso, y mire, se va moviendo igual, o sea, yo lo puedo mover, pero se necesita aquí. Entonces, vea la diferencia entre mover datos de un rango simple, mover datos de una tabla, que aquí se autoajusta y aquí nos deja el espacio. ¿Y aquí qué podemos hacer nosotros? Aquí porque no afecta. Lo que pasaría si tuviéramos otra información aquí que no deberíamos eliminar esta fila porque entonces nos elimina algunas cosas más que no necesitamos eliminar. Entonces ahí se nos vuelve un poco complicado, por eso es que es mejor trabajar con las tablas para mover información. Por ejemplo, esa es otra de las ventajas que podemos tener. Digamos, ya nos dimos cuenta también, hemos agregado nueva información, ya sea al final de las filas o al final de las columnas o en medio de las columnas y en medio de las filas, y podemos moverla y se autoajusta. La fila de totales, que también ya vimos el comportamiento que tiene. Podemos igual crear columnas nuevas, que es lo que hemos hecho, el movimiento que hemos realizado. Digamos que queremos de pronto, por alguna razón, eliminar la columna 1. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo quiero eliminar esta columna? Yo les decía, no puedo, para eliminar esta columna yo podría decir, estos datos me están haciendo estorbo, entonces, ¿qué tendría que hacer? Yo tendría que venir a hacer esto manualmente, ¿verdad? Darle un control X puede ser, que el control X le funcione y el control U para que le quede así, pero de pronto usted dice, pero es que ya no queremos el mes 1, por alguna razón, ya no lo queremos. Yo no puedo eliminar esta columna porque me va a afectar la de aquí y la de aquí la necesito. Va a ser bien complicado. Aquí dice eliminar toda la columna, pero es toda la columna. Pero no quería eso yo solo quería desaparecerlo de aquí, ¿verdad? Ustedes presionan acá, clic derecho, por ejemplo. Y presionan eliminar, dice que va a eliminar columnas de la tabla. Entonces yo elimino el mes 1 de aquí y mire aquí, a esta no le pasó nada. Se eliminó la columna de la tabla, no la de Excel completamente. Y eso era lo que quería. Solo la quería desaparecer de aquí, pero esto que ni se tocara porque son datos que pues a lo mejor vamos a necesitar. Esa es otra de las ventajas que tenemos. Entonces, si por ejemplo, vaya, quiero eliminar esta fila, la elimino y imagínense que tenga otras cosas importantes aquí, ¿verdad? Entonces aquí digo, clic derecho, eliminar toda la fila, pues sí, nos va a eliminar toda la fila, pues, del vendedor. Y si hay algo aquí, también se fue. Pero digo yo aquí,
Quiero solamente eliminar al vendedor 12. Clic derecho, eliminar. Y dice muy, así bien claramente dice, que va a eliminar la fila de la tabla, ¿verdad? Fila de la tabla. Digamos que aquí yo tengo un dato. Datos. Y quiero eliminar al vendedor 12, pero no lo que esté aquí. Eliminar fila de la tabla. Se ha eliminado la fila de la tabla y aquí no ha pasado nada. Entonces, esa es la ventaja, otra de las ventajas de utilizar tablas, en que solo se comporta en su región de tabla. Y muy frecuentemente tenemos ese tipo de casos. Ya vieron entonces que podemos rellenar de fórmulas, ¿verdad? Y solo lo hacemos una vez, damos un simple enter y ya la pues ya una fórmula pues ya se llena completamente y también ya lo hemos visto. Pues para seleccionar, ya dijimos que es mucho más fácil, ¿verdad? Seleccionar así. Vea que si yo quiero hacer selecciones, por ejemplo, quiero seleccionar el mes 1 y el mes 5. Recuerde que con control, ¿verdad? Estos ya son atajos que en algún momento vimos, como en la segunda clase, cuando presionamos control y quiero seleccionar, pues, en los rangos, pues se seleccionan así, con control presionado. Lo mismo pasa aquí, solo que ya nos dimos cuenta que es más fácil. Yo quiero seleccionar el mes 2, solo me ubico en la cabecera, busco el puntero que toma el tipo de flecha negra y siempre con el control presionado busco el puntero y vea que se selecciona mucho más fácil sin tener que estarnos desplazando. Automáticamente las tablas ya tienen su filtro, nosotros ya no tenemos que estar aplicando filtros manualmente, ya tienen sus filtros, las tablas ya los traen incorporados. Ya vimos la segmentación de datos, la utilidad que tiene la segmentación de datos. También vimos que esa segmentación automáticamente nos la da en una sola columna, pero que nosotros también podemos poner esos datos en una sola fila horizontal. Eso también lo vimos en la clase anterior. Vimos también cómo quitar los duplicados, ¿verdad? Vamos, las tablas frecuentemente van creciendo, ¿verdad? Aquí porque son ejemplos de vendedores, pero usted puede tener tablas de otro tipo de información. Y usualmente las tablas hay que ir como alimentándolas o los registros van creciendo, las tablas se van haciendo más largas. Digamos que va aquí, no hemos sacado este total, por ejemplo, porque no lo he sacado, ¿verdad? El total. Digamos que vamos a querer aquí una columna de total. Digamos que queremos, voy a ponerle, es cierto que hemos eliminado una, pero para que tenga sentido, le voy a poner aquí mes 2. A ver si nos agarra aquí la C. 3, mes 4, mes 5. Vale. Que nos quede así. Y aquí queremos el total. Entonces el total va a ser, puedo activar aquí la suma, ¿verdad? Vimos eso también, de que la función suma o cualquier función que vaya a hacer una referencia ya no nos hace referencia al nombre de la celda, sino que a esta le llamábamos, decíamos, referencia estructural. Y nos va a sumar la tabla 6, es decir, que de manera predeterminada Excel le ha asignado nombre y se llama tabla 6. Y estamos sumando desde el mes 1 hasta el mes 5, no de la celda C3 a la G3.
Entonces, cuando hacemos eso, vea que automáticamente ya con solo, y esa es la ventaja también, ¿verdad?, que tenemos. Entonces, aquí le activo que quiero la suma. En algún momento, esta sería como nuestra suma de todo ya, ¿verdad? O sea, como total de todos los vendedores y de los 5 meses. O sea, ya de pronto necesitamos saber y al final cuánto fue todo. Y como puede ser que la tabla sea tan larga, o sea, que llegue hasta miles de registros, aquí porque fácilmente podemos verla. Pero digamos que yo no puedo irme con, voy a insertar filas aquí, yo no puedo irme como desplazando hasta hasta donde llegue. Claro, lo podríamos hacer con control fin, pero como algunas veces y muy frecuentemente se utilizan muchas tablas en una sola hoja, porque muchas veces se necesitan hacer como análisis o comparaciones, entonces es bien difícil estarse desplazando. Por ejemplo, acá voy a insertar, intencionalmente voy a insertar más filas, como para decir, ya no vemos el total. Y si es una tabla más larga, se me va a ir ocultando cada vez y tengo que irme desplazando. Y a veces estar viendo todo el día algo cuadriculado, eso a veces cuesta localizar un dato cuando hay cansancio y eso. Entonces, considerando todo eso, nosotros aquí podemos, por ejemplo, en el inicio, colocar, ¿verdad? Total de ventas, por ejemplo. Y decir que aquí en esta celda nos aparezca este total. Aquí simplemente hacemos una referencia con un igual y seleccionando la celda. Pero note la diferencia, que no nos va a dar lo que esté en H25, sino que nos va a dar lo que esté en la tabla 6 totales. Entonces, cuando yo presiono Enter, este dato, en lugar de irme hasta el final de la tabla, de ser tan largo, yo puedo ir viendo el total aquí rápidamente. Recuerde que voy a insertar otras filas aquí para ir como creciendo la tabla. Voy a insertar filas. Control Y estoy presionando porque la última acción fue insertar. Entonces, Control Y repite la última acción. Entonces, por eso me fue repitiendo la inserción de filas. Para ingresar más vendedores, temporalmente desactivamos la fila de totales. No es que nos vamos a venir, ah, es que quiero otro vendedor, voy a insertar. No lo vamos a hacer así, sino que cuando tenga que insertar más información, temporalmente desactive la fila de total. La desactivamos y decimos, a ver, voy a hacer algo así como un poco más rápido. Me voy a traer estos. Todos, me los voy a traer. Todos, todos me los voy a traer. Y ahí está. Como para tener, si quisiéramos hacer el ejemplo de los duplicados, aquí funcionaría perfecto. Yo en ese momento lo único que he hecho es que yo lo que quiero es que la tabla vaya creciendo, que la tabla sea larga. Por supuesto que aquí el total ya va a ser diferente. Aquí tenemos un error de referencia, porque como la fórmula está llamando a un total que en este momento no está porque lo hemos desactivado, entonces nos da un error de referencia. Pero si me vuelvo a ubicar en la tabla y vuelvo a activar la fila de totales, dice que ahora la suma es eso: 95.588. La tabla creció y yo no tuve que cambiar la referencia. Ah, es que ahora ya no está en H5. Ahora está en H41. Esto se va a ir actualizando a medida se vayan ingresando datos. Esto no va a ir afectando, a menos que la fila de totales no esté
entonces no va a tener de dónde agarrar. Pero esa es la ventaja de que ya son referencias estructurales. Entonces, este valor, vea que yo no modifiqué nada, solo lo hicimos la primera vez. Y así puede ir esto creciendo, 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 creciendo. Y aquí ustedes van a tener siempre actualizado el total de la tabla por el tipo de referencia, porque está llamando a algo que se llama total, lo que exista en esa columna de la primera referencia que se hizo. Esa es otra de las ventajas que podemos tener. Vamos a ver alguna otra cosa más. Para tener el total arriba, lo que hice fue, lo voy a volver a poner, vaya, no lo voy a hacer ahora. Bueno, sí, porque tenemos, digamos, tenemos total, ¿verdad? Y digamos que ahora queremos promedio de ventas, y así voy a hacer nuevamente el ejemplo, promedio de ventas. ¿Qué necesito para eso? Necesito aquí tener una columna de promedio. Porque también frecuentemente nosotros necesitamos darnos cuenta del promedio de la venta. Entonces voy a insertar la función promedio, pero ya no, o sea, no va del mes 1 hasta total, sino que va del mes 1 al mes 5. Entonces yo aquí sí tengo que arreglar la referencia, porque va solo de los meses, ¿eh? Entonces ya cuando estoy segura de que me va a promediar de mes 1 a mes 5, entonces ya presiono Enter y automáticamente tengo todo el promedio. Entonces, digamos aquí en la fila de totales, aquí en la fila de totales, yo quiero el promedio. Es que aquí este error nos da porque para promediar se necesita dividir entre un número. Entonces, una división entre cero es un error. Por eso es que nos da este error. Porque está tratando de promediar algo que va a dividir entre cero. Entonces, como aquí hay cero, ¿verdad? Entonces yo le voy a poner datos. Ahí ya no nos da. La división entre cero nos va a dar error. Porque por eso es que también nos daba el error abajo. 700, 500, 800. Ahora sí, este es un promedio y esta es una suma. Este número cambió. ¿Qué espero yo? Que este número sea el mismo que está ahí arriba. Y es el mismo. Entonces voy a hacer lo mismo con el promedio. ¿Cómo lo hago? Con la pregunta que nos hacía Álvaro. Usted me preguntaba por el total porque ese era el ejemplo que habíamos hecho, pero lo mismo pasa. Si yo quiero un promedio y por eso lo hice, para hacer la segunda explicación. Si este promedio yo lo quiero aquí, hago una referencia normal, igual y voy a ir a seleccionar cuál es la celda que yo quiero que aparezca arriba. Lo que quiero que noten es esa diferencia, de que no está llamando a una referencia que se llame I41, que es donde está el promedio. No está en I41. Está en una tabla que se llama promedio subcolumna. Entonces, cuando presiono Enter, me aparece el mismo, solo que le voy a dejar dos decimales nada más. Esta cantidad es la misma. 1475-72, 1475-72. Entonces, de tal manera que si yo me pongo a llenar aquí datos, mire cómo va. Lo de abajo no lo estamos viendo. Estamos viendo lo de aquí arriba. Si yo aquí pongo 300, mire cómo cambian los números aquí automáticamente. Porque tenemos la referencia. Mire cómo van cambiando. No sé si ha quedado claro cómo hice, porque lo mismo hice para total y para promedio. No sé si se comprendió esa parte.
Entonces ahí van cambiando. Excelente. ¿Qué pasaría? Entonces dice, ah, queremos eliminar al vendedor 3. Estos números tienen que cambiar. Sin necesidad de que yo venga a decirle, es que ya no está en la I41, sino que hoy está en otra ubicación. Entonces, borro al vendedor 3, clic derecho, eliminar, fila de la tabla. Y han cambiado los números. Ya no tenemos a un vendedor y por más que esto esté tan abajo, allá por los miles de filas, yo voy a tener siempre actualizado este dato gracias a las referencias estructurales que nos proporcionan las tablas. Entonces, de esta manera yo puedo tener los datos aquí más rápido que ir a revisarlos a una tabla o desplazarme muy hacia abajo. Vamos a ver qué más tenemos de las tablas. Creo que yo les decía en algún momento que utilizar este tipo de tablas es estar a un paso de utilizar tablas dinámicas, ¿verdad? Tablas dinámicas, como les digo, ustedes las verán en el internet. Pero esto es ya súper comprensible para que ya la tabla dinámica, aquí se van a dar cuenta que es mucho mejor utilizar las tablas dinámicas. Sin embargo, este tipo de herramienta de tabla es sumamente útil y muy frecuentemente utilizado. Ustedes, porque creo que he cubierto el tema de las tablas. Vimos, por ejemplo, en la clase anterior las opciones que tenemos acá, como el nombre, cambiar el tamaño. Resumir con tabla dinámica. ¿Qué pasaría si yo activo esto? Yo estoy ubicada en la tabla. Resumir con tabla dinámica. Me aparece este cuadro. Yo le puedo dar nombre a la tabla, me toma el nombre que la tabla tiene, la tabla 6, que se lo asignó. Elija dónde desea colocar la tabla dinámica. En una nueva hoja de cálculo está bien, la quiero en una nueva hoja de cálculo. Presiona aceptar. Aquí nos va a aparecer siempre los de la tabla. Vendedor, los meses, el total y el promedio. Aquí nos van a aparecer los que quiero. Ok, quiero a los vendedores, ahí están los vendedores, y quiero su promedio, por ejemplo. Y allí tengo una tabla dinámica, yo solo he activado los campos que quiero, no los he arrastrado, simplemente, automáticamente vendedor se ubicó en filas y promedio se ubicó en valores. Y aquí tengo los promedios de los vendedores en los 5 meses. Una tabla dinámica súper sencilla. Una tabla dinámica lo que hace es resumir datos. Ya no quiero el promedio, quiero el total. Ahí está. Quiero las dos cosas, total y promedio. Ahí está. Y así se va comportando la tabla dinámica dependiendo, voy activando lo que yo quiero ver resumido en una tabla dinámica. Entonces ya vimos cómo lo de quitar duplicados, convertir en rangos, segmentación. Les dije que esto era particularmente para bases de datos, que no lo incluye en el nivel. Hemos visto las opciones de estilo de tabla, botón de filtro y los estilos que se pueden cambiar rápidamente. Y algunas ventajas que pudimos ver entre tener una tabla y un simple rango de datos. Creo haber cubierto la temática. Estamos a segunditos de terminar. Y si ustedes no tienen alguna otra participación, nos podemos quedar hasta acá. Vamos a llegar hasta aquí entonces y les espero a su última clase del día de mañana. Gracias Ingrid y gracias a todos. Feliz noche a todos. Muy buenas noches. Y nos vemos mañana a las 8. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche.